Mi devocional hoy, martes. El Señor es tu consolador. En el libro de Isaías, capítulo 51, verso 3, dice: El Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Seguramente leíste el título de este mensaje y decidiste estar aquí porque necesitas con urgencia ese consuelo de Dios, porque estás pasando por momentos muy duros y de muchas pruebas. Y hoy sientes que no vales nada, que tu valor se escurre como el agua entre los dedos y crees que no tienes importancia para nadie y mucho menos para Dios. Quizá hoy tiene fracasos o tal vez tu situación amorosa es tormentosa. O seguramente perdiste tu empleo o las personas que menos esperabas te dieron la espalda y te sientes defraudado. Y cada una de esas situaciones te tiene muy afectado emocionalmente y tus circunstancias te hacen sentir en este momento que estás solo. Y en medio de tu espera, en una respuesta y la ayuda de Dios, no has aguantado y has querido ayudarle. Y lo que has hecho es empeorar tu situación porque has tomado malas decisiones en medio de tu desesperación. Y lo que no te has dado cuenta es que Dios no requiere de tu ayuda. Hoy vengo para decirte que hay alguien que te ve en todo momento, que está aquí, en medio de esta tristeza, en esa soledad, y que no necesita que metas tu mano. Más bien, Él viene para darte consuelo y secar las lágrimas que corren por tu rostro. Y esa noche que pasaste tan oscura y larga, sin poder conciliar el sueño, en esta mañana Él te la devolverá en alegría. Dios te promete que te consolará y que tendrá piedad de tus ruinas. Y cada desierto por el que estés pasando, Él lo convertirá en un jardín donde florece y reverdece como nunca antes lo imaginaste. Oremos. Precioso Señor, hoy te ruego que me des de tu paz sobrenatural en medio de las dificultades de la vida. Trae consuelo a mi vida y cierra cada una de las heridas más profundas que solo tú puedes sanar. Gracias por ser mi consolador en los momentos adversos y hacer que mi desierto florezca y halle en ti el gozo y la alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido amigo, es cierto que Dios siempre te dará su consuelo. Sin embargo, no pienses que cuando Él te da su alivio, entonces todas tus aflicciones y tus problemas desaparecerán como por arte de magia. Porque no es así, pues tú muchas veces solo quieres ser librado de tus tribulaciones. Pero Dios no quiere que solo lo busques para que te tranquilice y te dé ánimo. Y sí, Él lo hará, pero lo que más le interesa de ti es que muestres tu amor por Él aún en medio del desierto que estés atravesando, porque es ahí donde el Señor te consuela, te brinda su apoyo y hace que reciba fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones de cada día. Ahora es el momento para que cambies tu actitud y ya no estés triste. Pues debes saber que hay alguien muy especial que está en estos momentos duros dándote el consuelo que necesitas y que te mereces. Dios mismo viene para llenar tu corazón con su gran amor y misericordia. Se acerca a ti con bondad, dándole a tu alma la paz y la tranquilidad que anhela. Por eso, no dudes en lo que te dice hoy y solo cree en sus promesas.
Entiende que cuanto más sufres, es cuando más serás consolado por Dios. Por eso te aconsejo que si hoy te estás sintiendo abrumado, si crees que estás desamparado, dale la oportunidad a Dios de que te consuele. Pero la condición es que debes buscarlo en oración y depositar toda tu confianza en Él. Mi querido amigo, recuerda que cada problema que enfrentes es la mejor oportunidad que tienes para ayudar a otras personas que lleguen a sufrir lo mismo que tú has padecido. Porque ahora podrás dar testimonio de que Dios, en medio de tu desierto, te consoló, tuvo misericordia de ti e hizo que tu desierto floreciera como el Edén, y que allí encontraste gozo y alegría, y hoy puedas estar lleno de gratitud y alabar a Dios por lo que hizo contigo. Recuerda que Dios es tu consuelo. En Él puedes encontrar la paz y el gozo que tu vida necesita. Por eso te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes en qué situación estás necesitando hoy el consuelo de Dios. Escríbenos y cuéntanos, y de esta manera estaremos orando por ti para que el Señor llene de tranquilidad tu alma y el Espíritu Santo traiga consuelo y armonía a tu vida en esa necesidad que tienes. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre esforzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta. Y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.